Buenas noches, nueva edición del Frente a través de Canal 5. Hoy decidimos hacer el programa en la casa de una persona a la cual apreciamos mucho, Fabián Tomasi, uno de los tantos afectados por los agroquímicos. Hasta acá llegamos a Basavilbaso, a unos 25 kilómetros de Rosario Bertala. Por supuesto que lo vamos a presentar. Fabián, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Bueno, un gusto que nos recibas en tu casa y agradecerte, no, por cierto. Por favor, son pocos los que vienen y los pocos que vienen son bien recibidos porque... como digo continuamente, esto es lo marca la soledad. El perro malo que habla contra el éxito económico de un país emergente, ¿no? Y aquel que se dedica a eso lo catalogan de suicida o que está totalmente loco, porque meterse contra semejante poder y contra tanta gente, llámese gobierno, justicia, medicina, que está implicado en todo esto, son cómplices. Esto pasa porque hay una aceptación a nivel política, porque están viviendo de esto. Vamos a aclarar a la gente que soy un afectado de agroquímicos por haber trabajado sin ningún tipo de control que la empresa me daba. Yo recuerdo, Fabián, y siempre lo cuento a mis hijos, y aquel que me pregunta, una anécdota tuya. Yo trabajaba en la radio y Fabián me enviaba mensajes de texto, escondido porque... Escondido en la empresa, sí. Con los teléfonos de la empresa. Efectivamente. No aflojé, seguí, que... porque yo ya notaba de que había algo raro. No, ¿y era vos hasta ahí no sabías nada de lo que te pasaba? No sabía nada, pero notaba por leer los envases que era atroz lo que se estaba haciendo, que nos hacían trabajar... En short y remera y a veces descalzo del calor que hacía ante 300, 400 litros de veneno que todos sabíamos que eran tóxicos, de medianamente tóxico a muy tóxico, son todos tóxicos, no son fitosanitarios como se dicen, bueno, curan nada, son sustancias diseñadas para matar todo lo vivo que no sea soja o maíz o el cultivo que ellos quieren defender. Los cultivos fueron modificados únicamente para poder vender los químicos que ellos fabrican. Los cultivos fueron modificados no para beneficio del ser humano y de los animales. No mejoró la calidad. Se metieron en millones de años de evolución con el solo objetivo de crear commodities. Y vos me vas a decir por qué soy yo en Entre Ríos. Solamente que salgo a hablar y... Sí. Y yo te respondería que no sé por qué lo hice y que más de una vez estoy arrepentido por las cosas que me pasan. ¿Qué te pasa, Jorge? Estoy solo. No tengo amigos, no tengo nada más que los del Face. Por el hecho de que, como dije el otro día que salió el título, no es fácil ser la sombra del éxito. Esto es un éxito, eso es tirar en el piso una semilla, cruzarse de brazos, echarle dinero y esperar juntar plata a pala. Y que me desmienta cualquiera del campo en cuánto de su historial agrícola ha generado tantas divisas como está generando ahora. Que me lo desmienta, que por favor me digan que me estoy equivocando. Hablaste también de que sos la primera línea de lo, o son la primera línea de lo que se va a venir. Claro, exactamente, sí. Yo, porque estuve expuesto al agroquímico. ¿Cuánto hace eso exactamente? 7 años hace que estoy en esta lucha. Que un día decidí, vinieron de Telefe. No, ¿cuánto hace, digamos, que vos trabajaste con manipulaste agroquímicos? Siete años. Porque yo dejé, me dejaron sin trabajo por el hecho de que no, ya no tenía problemas en las manos y todas esas cosas. O sea, de aquel mensaje de texto que me enviaste, digamos, escondido, con temor de que te echaran de la empresa y demás. Y ahí vos sospechabas de que esto tenía un efecto residual, digamos. Que yo veía que algo malo venía. Yo estando en Maciá a cobrar unos trabajos que esta gente había hecho, te escucho a vos por la radio de la camioneta y no pude aguantarme la tentación de decir realmente, de alentarte a que sigas porque estabas vos y de este lado... Lo hablaba algo Jorge Kleiman en la radio de acá y eran los locos
que se escuchaban a la mañana y nos reíamos nosotros de lo que ustedes decían, porque no le creíamos. Es exactamente lo que pasa ahora con los escépticos, ¿viste? Se están muriendo, y perdónenme que sea tan crudo, se están muriendo a paladas, y parece que en el único lugar donde se dieron cuenta fue San Salvador. La única ciudad infectada es San Salvador. Que se movilizó toda. Claro. Inclusive el intendente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si hay alguna manera de salvarse de esto a través de una poblada. Si nos quedamos calladitos la boca, como está pasando acá, somos tan culpables como los que lo están haciendo. Y acá no hay mediano productor, ni grande productor. Acá todo. Vos haces 10 hectáreas de soja, sos responsable de la vida de tu alrededor. Porque se están usando venenos para matar. No tienen otra función que matar. No son fitosanitarios como intenta llamar. Bueno, vos sabés que días pasados estuvieron aquí los agrónomos en Tala, dando una charla, en la escuela de policía, casualmente, a los policías que se están formando, a los agentes, ¿no? Y a la policía rural. Y ellos manifestaron en varias oportunidades, como que exacerbábamos la información, como que inventábamos cosas y hacíamos que la gente tuviera pánico y psicosis. Es entendible. Ellos salieron con el cerebrito lavado de la facultad. No te olvides que la última generación de ingeniero agrónomo es con la coparticipación de muchos laboratorios donados por Monsanto. Hablas con un ingeniero agrónomo y no hay otra manera de generar alimento que no sea a través de la transgénesis. Sí, y que los venenos se disuelven y que las derivas no son tanto, que estamos exagerando. Sí, que estamos exagerando, que mentimos. Pero bien sería que el kiosquero hable mal del kiosco, ¿no? Es casi... Ahora, que salgan a mentir así, porque mienten, todos los ingenieros agrónomos mienten, hay una parte de esto que no le están contando a la gente, que ellos mismos lo saben, porque acá hay algo que es sencillo. No hay manera de desparramar 300 millones de litros de veneno e intentar pensar de que no va a afectar al medio ambiente, o que va a modificar los climas y un montón de cosas más. Entonces salen a hablar porque tienen el apoyo del gobierno, entidades oficiales. Entonces vos después agarrás a su policía que está trabajando en la parte rural y le pedís que te haga una denuncia porque te está fumigando un mosquito. Y la policía no está instruida para actuar. O actúan en base a lo que le manifestaron. No está instruida, ¿no? Claro, porque lo minimizan. Esto es cruel, pero te tienen que pasar las cosas para que vos te des cuenta cómo son. Fabián, ¿alguien del gobierno alguna vez vino a visitarte? No. El gobierno solamente viene acá para pedir boletas, como lo hicieron toda la vida, el proselitismo. Te juro que vamos a cambiar. Algo vamos a hacer. Vos le planteás el problema y te prometen. ¿Y qué te parece? No lo ves nunca. La vez que lo ves, un día entró uno acá que se peina la gomina, que iba a traer las pasteras de Entre Ríos y se le escapó. Y ahora es el principal opositor, uno que se peina la gomina, de ojos claros. Vino acá, entró y para que le saquen una foto, viendo que mi hermano está también discapacitado, miró el televisor y lo único que dijo: se ve lindo el televisor, ¿eh? Y marchó con sus 500 séquitos y fue la única intervención que tuvo el hombre, ¿no? Yo en esa oportunidad no tuve la suerte de poder hablar, porque es conocido y yo lo aprecio mucho a Fabián Flores. Él me ayudó muchísimo, Fabián Flores me ayudó muchísimo cuando yo no tenía jubilación. Actual diputado, le decimos a la gente. Actual diputado de la provincia, que en su momento intendente. El que fue el que empezó con la modificación de la ley de medio ambiente hasta que se cruzó el oficialismo. Seguramente que ahí... ¿En qué quedó esa ley? Porque esto es facilísimo. A ver. Acá hay una bajada de línea, de arriba hacia abajo. Nadie puede... No hay grupo que piensen todos igual. No hay manera. Entonces, creo yo, y esto va bajo mi responsabilidad, los gobernantes actúan bajo orden. De lo que se puede o no se puede hablar. Desde que se cambió esto, que se cambiaron de línea y de ideal, desaparecieron totalmente de lo que es
Porque antes, mal que mal, venían, me preguntaban cómo andaban. O sea, él tenía una ley que él intentó modificar la antigua ley. La antigua ley, yo recuerdo. La antigua ley, entonces lo único que es uno de los temas que se consiguió, bajar la distancia de 500 a 100 metros. Uh-huh. Como un logro magro, estúpido. Tal es así de que yo, cuando Carrasco estuvo en la Cámara de Senadores, yo asistí, nadie me esperaba. Entré batiendo puertas y había dos diputados. Uno se quedó dormido, con Gaucho le dijo, y este muchacho Fabián se retiró de la reunión porque tenía otra reunión, seguramente que mucho más importante. Ahí dije lo que dije y me molestó que uno de los aeroaplicadores diga que mis empleados andan en moto en la calle y están sanos. A vos te afectó el flip, me dijo. Entonces yo, ante semejante, se afectó el flip. Claro, ante semejante barbaridad, me levanté con mi hija, pateé una puerta, que casi me detienen porque casi rompo un vidrio, y me fui. Del grupo de aerofumigadores que estaban ahí, falta una. O sea que no todos gozaban de buena salud. Una de ellas falleció, lamentablemente, de cáncer hace poco. Es algo como tirar, escupir para arriba, ¿no? ¿Qué es realmente lo que te diagnosticaron? Yo tengo polineuropatía tóxica. Afectado el sistema nervioso por los solventes que emano de los químicos. Aparte de los químicos acumulados en los músculos. El sistema nervioso, por supuesto, irrecuperable. Y va avanzando. Voy perdiendo cada vez más lo que es músculos. Tengo atrofia muscular en las manos, no tengo movimiento de mano, perdí totalmente los brazos y no tengo fuerza en las piernas. Uh-huh. Es como que me están haciendo, cuando me dicen, ¿y vos por qué no tenés cáncer? Esto es una locura mía, digo yo, ¿no? Yo llevo con tanto químico que tengo en el cuerpo, capaz que me estoy haciendo una quimio sin querer. Que también no deja de ser lógico ese pensamiento, ¿no? Y no sé si tengo o no tengo porque nunca me dejé revisar. Yo te digo, sinceramente no tengo idea de que por ahí me puede dar eso, ¿viste? Porque son sustancias que causan eso sobre todo. Pero yo creo que la cantidad de químicos me han salvado de un montón de cosas. Porque viene a ser como una quimioterapia, nadie dice que la quimio sea buena. Pero tampoco se puede juzgar a aquel que está desesperado ante una enfermedad terminal que se lo haga. Estirar químico para que mate el cáncer y matar el resto del cuerpo. ¿Conoces otro tipo, digamos, algún otro compañero tuyo que de los dos muchachos que estaban conmigo, sí. Uno es estéril y el otro tiene problemas para tragar. Uno es estéril. Sí, 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 el otro tiene problemas para tragar. ¿Y dejaron de trabajar o siguen trabajando? No, dejaron de trabajar, pero ellos nunca quisieron intervenir por el hecho de que no tienen la realidad como es, lo toman como la mayoría de las personas, te pasó porque te tiene que pasar, ¿por qué no te va a pasar a vos? Eso tranquiliza. Como esto es acumulativo, esto se va acumulando en el cuerpo, pasa a ser una enfermedad común. Entonces minimizan también eso. Nunca vas a escuchar, entró al hospital un intoxicado por agroquímico y se murió. Siempre hablan con la manito en el hombro a los padres. Está el caso de Jerónimo acá de Basa del Vaso, cuyo apellido no puedo decir porque está bien, te entiendo. Aparte de ser menor de 4 años, estuvo internado en el Posada en Buenos Aires y lo mandaron a Vaso. Sin antes una toxicóloga preguntarle al padre si vivía cerca de una usina o de una fábrica de químicos o de una curtiembre. El padre recordó que era encargado del campo y que detrás de la casa donde vivía tenía el depósito general de agroquímico. Ese nene murió en el hospital de acá gritando, 4 años, de pañales y aplicándose morfina. Si alguien va a ver esto de Vaso, puede averiguarlo tranquilamente, que vengan acá, yo le digo el apellido y que pueden ir a hablar con el padre. Porque una tía me vino a hablar a mí y me contó la historia. Yo no me animé a ir a verlo, ¿viste? Murió abrazado al hermano mayor. 4 años. Con un grito. Con cáncer en el estómago. Ahora, ¿por qué?
la toxicóloga le preguntó eso. Llamativo, ¿no? Muy llamativo. Es como que la medicina convencional todavía no... La medicina convencional no le conviene meterse contra lo que no le genere plata. Si algo me pasa, que estoy demasiado sincero. Esto es negocio para todo el mundo, loco. Más enfermo, más plata. Que Dios me perdone. Tengo médicos amigos que me han salvado más de uno. Llámese doctor Lescano. ¿Qué te dicen cuando vos le planteás, por ejemplo, che, por qué no ponen realmente lo que está pasando? Yo he hablado con ellos y con uno de ellos y... De acá de Baza Bilbaso, y con este que te contaba hoy, que vino a ver una pierna mamá que tiene un problema, y todos te dicen lo mismo. Te dicen que sí, que... Es un gran problema meterse a hablar contra ellos. O sea, en los de récord te reconocen el problema, pero no ponen el gancho. Digamos. No hay, por supuesto. Yo conseguí ese polineuropatía tóxica a través de... Cuando me hice en ANSES. Un organismo del Estado me hizo la discapacidad. Es el único certificado que yo tengo donde dice que realmente fue eso. El Lescano, que me dio uno, posible intoxicación con agroquímico. O en Buenos Aires, que me dieron otro, que también puede ser en un 80%, pero ni ellos se creen. O sea, el certificado que dice realmente lo que tenés, te lo dio el ANSES. Me lo dio el ANSES, lo tengo guardado en el escribano. Porque ese documento todos me lo piden, pero yo no se lo muestro a nadie. Si me quieren creer, que me crean. Esto no es cuestión de que yo mienta. O sea, yo no... No es un negocio esto que yo estoy haciendo. Por dos motivos. Uno, que me enseñaron siempre a defender la vida. Me tocó, dije, tengo que ayudar. Pero por el solo hecho que yo era así. Siempre fue así. Pensando de que a alguien iba... a movilizar. Y hace 7 años de que la puerta golpean continuamente preguntando qué médico pueden ir, porque tienen tal y tal cosa. O tuve problema en la vista, o... Y se curan y no lo relacionan nunca. ¿Te sentiste usado por alguien? Sí, toda la vida, sí. Sí, fui un paño de muchos. Sobre todo los falsos profetas que tenemos de este lado, sin nombrar, para no entrar en discusión. No tengo ni ganas de discutir con esa gente, porque la verdad que acá en la provincia parece que soy solamente yo el entrerriano de los huesos, me digo yo, ¿no? Es rarísimo, una provincia tan, que es uno de los centros de la siembra de soja, que sea el único afectado. Es llamativo, entonces este creyente que este está inventando. Este loco está haciendo negocio con esto, como he escuchado. Eso le pasó por boludo, como lo dicen. O por ahí decir a los chicos, dormí, porque si no te lo voy a traer a Fabián, para asustarlo. Para eso quedé yo acá. ¿Me entendés? Vecinos que no te dan bolilla. La puerta vive cerrada, yo hace 4 meses que no salgo de casa. Fabián, ¿y la empresa? La empresa se lavó las manos. Y me tiró a un costado. Pero yo nunca hice juicio porque... ¿Pero ellos qué dicen? ¿Qué te manejan? No, me tiró a un costado. Nada, nunca, directamente nada. Nunca intervinieron. Nunca. Los he nombrado Molina y Compañía CRL, de la ciudad de Urdinarrain. Tienen su hangar acá en Gilbert, en el medio del campo. Lo pusieron cuando lo echaron de acá de Baza Bilbaso. Cuando la municipalidad lo echó porque estaba en medio de la ciudad. Eso se lavaron las manos. Ya fallecidos los dos dueños. Por el maldito, yo no me gusta nombrar esa, por cáncer. Pero... Los dos dueños de la empresa fallecieron por cáncer. Claro. La señora estaba, sabés que te estoy hablando, de la Cámara de Diputados, cuando me dijeron que el único enfermo era yo. Y que los empleados gozaban de salud y andaban en motos que ellos le habían comprado. A eso me refiero con decirte que después, no sé cuántos de ese grupo todavía están vivos. Parece una novela esto, pero es tan real. La gente supuestamente va a ver esta nota, se va a convulsionar, tal vez me llamen, pero se va a pasar. Siempre va a ser tratado como algo secundario. Porque van a tener el problema de, no pagamos la luz. Che, viste que el sueldo cae más bajo, no pudimos.
Y esto es como que, como no les tocó, lo dejan como algo secundario, que me pasó a mí. Como la gente dice, lamento mucho que te haya pasado. A mi respuesta de que cómo saben que ellos no. Si nadie se salva. Fabián, recientemente salió un libro llamado Envenenado, del cual contaste historia ahí también. Sí, en el primer capítulo del libro, este muchacho, el Alci, a cual aprecio mucho, eso es bueno remarcarlo, por la calidez de él y su familia hacia mí, me dedica el primer capítulo, que son 15 páginas del libro, donde se cuenta lo que yo te estoy contando a vos, cómo fue que empecé. Bueno, ese capítulo recibió un premio en no sé qué academia a raíz del contenido y de la manera como termina, y es muy emblemático para mí el libro ese. Ha sido una investigación muy profunda. Muy profunda. Y sobre todo acá en la provincia de Entre Ríos. Bien, teniendo en cuenta que no he leído el libro porque no he tenido oportunidad de poder leerlo, ni siquiera está, en realidad no se consigue. No, legalmente lo han prohibido. ¿Lo prohibieron? Hay trabas legales para que no figure en ningún lado. Te pregunto, ¿cómo él termina la historia, digamos, del tema de los agroquímicos? No, continuará. Continuará. Estamos en el comienzo del holocausto, ¿eh? Yo parezco Notre Dame, pero yo no exagero, ¿eh? Esto es el comienzo. Preparen las cámaras porque se va a ver mucha gente más como yo, ¿eh? Si bien lo mío fue extremo, la salud medioambiental va a ir decayendo cada vez más, ¿eh? Los problemas climáticos van a ser cada vez más atroces, ¿eh? Esto no es casualidad que esté pasando, ¿eh? Esto es todo lo que se está haciendo mal. Las malas prácticas que habla el bendito Aprecid, que dicen que si vos cargas el avión sin un traje especial, eso es mala práctica y ellos se salvan. Resulta que vos cargas el avión con un traje especial a un avión que lo esparce sobre millones de metros al aire libre. Y si llega a pasar algo ahí, y también es mala práctica. Fíjate vos cómo... Como con dos palabras, buenas y malas prácticas, todos estamos practicando mal para ello. Y de esa manera se zafan. No hay manera de hacerlo bien a esto. No hay manera. Porque son venenos que lo que tocan maten. O deforman. ¿Con un efecto residual, digamos? Es acumulativo. Acumulativo. Es acumulativo. Una embarazada, explicaba Carrasco, no lo digo yo, lo explicaba de una manera tan sencilla, una embarazada. En los tres primeros meses de embarazo, el óvulo no tiene la cobertura que repele todos los tóxicos que la madre recibe. Una embarazada de menos de 3 meses que pase cerca de una fumigación puede llegar a causar o malformación, como el mejor de los casos, o pérdida de embarazo. Eso es clarito, o sea, no. Él hizo los estudios y todo, fue minimizado porque era demasiado real. Demasiado lógico lo que él dijo. Entonces, es acumulativo, imagínate los chicos de la escuela, la gente que vive en el campo. Acá que yo siento el olor de las benditas derivas de 500, 100 metros. Llegan 32 kilómetros la deriva. No hay árbol, no hay nada que lo frene. Fumigan de tarde y a la noche, por cambio de temperatura y humedad, resurge el veneno y flota. Y me están hablando de buenas prácticas. Que hay que controlar el viento y... Ahora me llama la atención muchos sectores como los apicultores que no se quejen. O hay dos posibilidades. O los apicultores también tienen soja sembrada. O no entendieron qué es lo que está pasando. O sea, es que conmigo han hablado. Así, digamos, apicultores sueltos. No, planteando problemas que generan, ¿no?, los agroquímicos, sí, sí. Con respecto al tema de la flora y sí, demás. ¿Eh? Sí. Pero claro, vos decís no lo han hecho públicamente.
No hay un frente que hable o que replique en los canales el gran problema de la pérdida de colmena como está pasando. No te olvides que tanto la abeja como muchísimos otros insectos que están desapareciendo son los encargados que tengamos la comida. No te olvides que en China están haciendo la fertilización con plumas de ganso. Pasan por una florcita, la pasan por otra. El trabajo de la abeja lo están haciendo los chinos, pero son tantos esos chistes, claro, que es como que no les cuesta, ¿no? Tienen mucha mano de obra, entrando un poco en humor. Sí, sí. Pero fíjate vos al extremo de que se ha llegado, de que no ves un frente de que intentar frenar esto. No lo van a frenar, por lo menos que lo intenten. O son gente que se dedican a otra cosa y lo tienen como segundo. No sé dar explicación. En la Expo demasiado de la miel no vi ningún. Al contrario, todo era fiesta y ahí hubiese podido haberse dado charla de lo que está pasando, que es muy grave. Porque están desapareciendo de miles de insectos que son benéficos o no. Pero están modificando los medios ambientes completamente. Pero lamentablemente el secretario de Medio Ambiente de la provincia, Raffo, el señor Raffo, que no en forma despectiva digo que es un inútil, lo he dicho siempre, he leído el libro de los pájaros, que no se haya dado cuenta cuántos pájaros han desaparecido. Bueno, eso nos dimos cuenta todos. No, pero claro, menos él, que es especialista en esto. Está muy metido en su trabajo, en las órdenes que de arriba le llegan. Ningún político tiene la capacidad de hablar desde su convicción. Cuando te enfilás en la fila de un partido, tenés la obligación de respetar el mandato superior. Eso es deducción propia, porque no puede ser que todos piensen igual, que nadie salga por el costado. Acá alguien se tiene que haber dado cuenta de esto. No pueden pasar a tocarme bocina y decir pobrecito, loco, y seguir en sus autos nuevos, como que te llegaba a pensar hasta que suben por eso nomás, ¿no? Es complicado la economía emergente a la cual vivimos. Países potentes, empresas potentes, que están con gobiernos débiles de poca aplicación de leyes. Entonces le ofrecen plata, mientras cuentan la plata nos dejan sin tierra. Bien que hay tanta plata, deciden ayudarlo y los reciben nuevamente y ponen plantas, las más grandes de Sudamérica, y nos jactamos de eso. Y nadie piensa ni siquiera en los hijos. Porque tal vez nosotros por ahora la llevamos bastante bien. Porque el ambiente se renueva y el ambiente medianamente se la aguanta. Pero no es muy lógico pensar en un mañana próximo. Yo tengo hijos, a mí me preocupa. Yo tal vez me muera mañana, pasado, en el estado que estoy. Y esto no es masoquismo, lo digo con total tranquilidad, porque es así. En mi estado físico sería una lástima que pase eso y que no vea un pequeño cambio de actitud. ¿De aquel comienzo de 7 años acá no notaste ningún cambio? Sí, tengo más seguidores en el Face. ¿Se entiende la...? Sí, claro. Sí, tengo más seguidores en el Face. Todos nos lamentamos en el Face o hacemos marcha frente a Monsanto. Mientras los tipos arriba están detrás que tomando café, con toda la infantería abajo y no dejando por lo pasado. Se pasan un día entero en la plaza. Es mucho más de lo que yo hago. No lo critico por eso. Protestan, gritan, pintan y se van. No creo que sea muy efectivo. A lo que voy, no me quiero poner esta gente porque es la que siempre me ha ayudado, pero creo que la lucha, y digo lucha porque esto tiene que ser una lucha, no es justa. No se está haciendo como se debe ser. Porque de este lado, de los ambientalistas y de los afectados,
La mitad de la gente que dice fuera Monsanto no sabe de lo que se trata. Y ahí no hay pelea que valga. No puedes discernir con nadie si no sabes contra qué estás peleando. Parece complicado, pero si tenés 10 minutos por día, podés. En internet está todo. Todo lo que yo sé, lo sé por internet. Fabián, ¿seguís participando de los grupos GRR, esos grupos de...? No, esos son profetas, falsos profetas los llamo yo. Esa gente desapareció, tal vez por intereses. Ahora están peleando contra la lechuga. Capaz que estarán peleando contra la lechuga transgénica, o capaz que están peleando contra esto, pero no me llega información porque no... A nivel provincial tampoco no hay ningún tipo de contacto con alguna asamblea ambientalista, excepto con esta de San Salvador, pero es muy nueva, todavía le falta. Y yo siempre dije que acá llegaron, me usaron y se fueron. No era mi intención salir, no reniego. Pero si yo hubiese sabido que era tan difícil solo, lejos de decirlo, a mí me cambió la vida el haberme expuesto a esto. Por eso no me preocupa decir lo que diga, si de todas maneras, ya a la altura que estoy, no nada puede cambiar la manera en que pienso, ¿no? ¿Recibiste amenazas alguna vez? Toda la vida, sí. ¿Qué, por ejemplo? No, telefónicamente, llaman, corta. Piedritas en los vidrios, me echaron veneno en las plantas de afuera. ¿Qué sé yo qué decirte? Pero no... ¿Pero sabés de dónde viene? Posiblemente sí, posiblemente. Nunca me quise enterar. Porque creo que Dios hace bien las cosas, ¿no? Tal vez si yo hubiese estado normal de físico, las cosas no serían así. Sería mucho más violento de la tranquilidad que me representa, ¿no? Porque a mí me parece que ya se acabó ya no hay más que hablar. Ellos no van a cambiar porque estudiaron eso. A los pibitos esto les lavaron el cerebro en la facultad. Y salieron como que es la única solución para darle comer al mundo. Y a los pibes les digo que le están dando de comer a los chanchos. Que si quieren darle de comer al mundo tendrían que ir a África también. Que es donde más se necesita, ¿no? Intentar calmar el hambre en el mundo realmente no es decir pavada. No decir eslogan de que están salvando el hambre en el mundo. Sí, puede ser en China la cantidad de gente que volvió a comer gracias a la alimentación de los chanchos. Pero eso no es salvar el hambre en el mundo. Nos jactamos de ser los primeros productores mundiales de soja. Cuando éramos el granero del mundo. Nos devastaron. Vaciaron el país. Y encima apareció este... ¿Cómo es el apellido? Que fue ministro de Menem. Le trajeron la cartera de Monsanto y lo aprobó. ¿Cavallo? No, el ministro de Agricultura. ¿Qué anda ahora dando vuelta de nuevo? Ahora empiezan otra vez todo. Que sin leer aprobó lo que mandaba Monsanto. Monsanto es dueño del país. Y las mineras también. Y ahora también tenemos las petroleras. Toda extranjera. Necesitamos capitales. Cuando yo estoy sentado acá y escucho hablando por televisión en un noticiero que no va a haber default gracias a las exportaciones de soja, yo digo, pero qué boludo que soy. Qué boludo que soy. ¿Quién me va a dar bola a mí? Si pueden salvar el país con esto. Es ridículo, vos te van a ver, es ridículo. No hay un economista que no diga de que la soja, y se sabe, salvó la economía de este país. Los años ricos del 2003 en adelante fueron gracias a la exportación de soja. Sí, sí. No podemos negar eso. No se come nada, se exporta todo. Y queremos creer de que... Somos soja dependientes, ¿no? Totalmente. Si no tienen la capacidad de intentar buscar otra salida. Vienen, traen plata y ni siquiera le preguntan qué es lo que van a hacer. Hasta lo veo comiendo y sirviéndolo. Y arrodillándose, te lo juro que es la imaginación que yo tengo.
y hablan de fondos buitre. ¿Sabes cuántos años están los buitres acá? Que nos vienen comiendo y que ellos hablan de respeto, que nunca se van a arrodillar. Vienen sin rodillas de hace... Pero ojo que yo no hablo de este gobierno, ¿eh? Te estoy hablando de toda la clase política. Porque suba quien suba, eso no se va a modificar. Yo por ahí pienso, si voto un partido chico, que... Peor. ¿Sabes un partido chico con tanta plata? No. Hay muchas cosas buenas de este gobierno. Hay cosas buenas. Pero le han errado muchas. No me gusta la soberbia. Detesto la soberbia. Entonces, me pasa lo que me pasa con el partido que ahora gobierna. Soy muy político, pero todavía no definí a qué partido pertenezco. Fabián, bueno, esta última parte de la nota es para que me cuente cómo es tu día a día. ¡Ah, qué buena pregunta! Dolores permanentes en todo el cuerpo. Muchos dolores. Quedé acostumbrado a convivir con ellos. Casi no tomo calmante porque encima problemas de estómago, problemas... Entonces trato de convivir con los dolores. Hoy, por ejemplo, son dolores leves. Porque todo este nerviosismo que iban a venir ustedes y esas cosas, te hace olvidar un poco de lo tuyo y te concentras. Desde anoche estoy ensayando qué es lo que iba a decir. Y de lo que ensayé no dije nada. Dije lo que se me ocurrió ahora. Está bien. Primero porque ustedes me lo permitieron, otra que a vos te conozco hace mucho tiempo. Fuiste uno de los primeros de aparecer, te acordaste en la reunión del GRR. Fui uno de los primeros que escuché hablar contra esto en la radio, la radio que siempre escuchábamos, en las camionetas que ellos nos prohibían. ¿Prohibían escuchar la radio en la camioneta? ¿Cómo? Claro. No, porque, ¿cómo te decían? ¿No escuché dimensión? ¿Qué te decían? No, por supuesto, porque ahí le van a lavar la cabeza, están hablando de tal tema. No es conveniente. Y si escuchábamos con alguno de ellos ahí al lado. Ante cualquier intervención de ustedes sobre el tema, te largaban otra tesis, como están haciendo ahora los pibitos ingenieros agrónomos nuevos estos que están saliendo encima de racimo, ¿viste? Porque como negocio la soja en la facultad con la población ahora, que como tienen profesores que le enseñan que esto tiene que ser así, en la facultad no se discute, se aprende y se calla. Entonces, diría que son hasta casi robots. Que me perdonen por el esfuerzo que han tenido en estudiar, pero creo que le han fallado en no tener el carácter de revertir algunas cosas. Son culpables como todos nosotros. Y ellos van porque tienen el título. Con uno no hacemos historia, esto tendría que ser un cambio generacional, pero a veces las buenas intenciones empiezan por una persona. Sin duda. Y bueno, de noche no duermo, estoy tomando clarosepam, me duermo recién a las 6 de la mañana, por los dolores, los calambres, los huesos, calambres generalizados, me dan que parecen convulsiones. Todo el cuerpo, lengua, estómago, pierna, pie. Y estoy con terapia neural o medicina alternativa, que tuve que recurrir gracias a un amigo de Buenos Aires que se llama Guillermo Torres, que está de la primera hora. Creo que la persona que más sabe de este tema en el país, lo dijo el doctor Orseñazzi en una reunión en Buenos Aires y lo digo yo. Porque no creo que haya una persona que sepa más del tema que Guillermo Torres, aunque a él no le guste que se lo mencione. Es verdad. Yo la verdad que es difícil. A mí nadie me enseñó cómo era vivir así. No me imaginaba que a mi edad iba a tener que esperar que mi mamá me vista, de 80 años. O que me peine, o que me corte el pelo, o que me bañe, o que cuando vaya a hacer las necesidades me tenga que ayudar, porque no lo puedo hacer solo.
Eso es lo difícil de esto. Y ahí es donde me sale el veneno. Y que prefiero que no se cruce nadie. Porque una cosa es pelear por la convicción ambientalista, a la cual admiro, no reniego. Otra cosa es pelear porque se está sufriendo. Yo no puedo hablar de otra cosa porque esto es lo que me afecta día a día. Lo que me está matando, lo que no me deja hacer. Todas las ilusiones que yo tenía de hacer en la vida. Entonces ahí cambia el cuadro de lucha. Hasta la victoria siempre, ¿no? No voy a conseguir nada, pero sé que voy a morir diciendo la verdad. En el camino más largo, el más nefasto. Pero es el que elegí y el que voy a terminar. Nunca voy a cambiar mi manera de pensar con esto. No hay dinero que me pueda hacer cambiar, que me han ofrecido, que me pueda hacer cambiar lo que pienso. ¿Te emociona hablar de esto? Soy de moco suelto, sí. En la primera nota creo que no me he emocionado antes, porque no sé por qué se me cruzan estos chiquitos, viste, que no se han podido defender. Es puto, loco. Es muy cruel. Yo puedo gritar y puedo seguir gritando, aunque nadie me escuche. Pero estos pibes ya no le dieron oportunidad. Eso es salvajismo, loco. Eso es canibalismo. Y que de una vez por todas suman el mal que está causando. Esto se puede evitar. Si no se evita es porque hay complicidad. Complicidad en el gobierno, en la justicia, que cajonea todo lo que entra con respecto a esto. Complicidad en la medicina occidental. Tienes que recurrir a la medicina alternativa, no como una ida porque no te queda otra, porque es muy efectiva. Fabián, te quiero agradecer por habernos recibido en tu casa. No, cuando gusten, ya saben. Para mí es un placer. La verdad que me emociona, porque desde que te conozco no bajaba nunca los brazos. A pesar de todas las cosas que ya no contaste que te pasan, seguís. Es que lo mío es, aparte de convicción ideal, yo peleo por lo que me pasa. Si vos mismo no peleás por lo que te pasa, te llevan puesto. Y es mi mayor miedo que me lleven puesto, como lo han intentado miles de veces. Mi intención es, siempre fue, abrir los ojos de la gente. Ojos que están siendo envenenados, tengan cuidado. Y nunca logré nada, más que los seguidores de Facebook. Y las amistades que tengo muchas, gracias a esos medios de... Y quedé solo. Hablar a la gente que te está viendo en este momento, ¿qué le dirías como mensaje final? Que empiecen a prestar un poco más de atención con respecto a las nuevas enfermedades, con respecto a la muerte súbita. Yo siempre digo que la muerte súbita es todo aquello que la medicina no sabe explicar. Son sustancias diseñadas para matar. Y hay municipios que la están usando para matar los patos en la escuela. Son insecticidas mucho más fuertes que el flea, que se usa en el domicilio. Esa mentira de que la intoxicación mía puede haber sido por el uso doméstico. Estamos hablando de millones de litros de veneno esparcidos por la cabeza de sus chicos. No se puede ser ilógico con la vida que va a continuar con nuestra propia sangre. Los cambios empiezan en cada persona. No piensen que un solo grito no va a hacer nada, porque si no, ¿qué haría el mosquito, no? Fíjate vos lo chiquito que es y el desparramo que arma. Intenten estudiar, o aunque sea investigar en internet,
los casos graves de a los cuales la medicina se niega a reconocer, parte de la medicina. Esto es un control poblacional. Es como una guerra sin guerra, mucho más limpia y suave. Esa es la realidad de todo esto. Como en su momento fue el PCB, ¿no? Que tuvo después de 10 años, se logra prohibir. Como el endosulfán. El endosulfán también. Que lo prohibieron en el 2012 sabiendo que era cancerígeno. Uh-huh. Lo dejaron vender hasta el 2013 porque había mucha cantidad. Fíjate vos lo obsoleto de las disposiciones de esta gente, ¿no? Hay muchos toques, vamos a ir con tanta cantidad. Sigamos vendiendo. O sea, los muertos del 2012 al 2014 estaban dentro de lo que SENASA prohibía. Y se siguen usando venenos que no se pueden usar. Y los casos de cáncer que se han triplicado en algunos casos, ¿no? Claro, pero no soy médico, no te puedo decir es a causa de esto. Investiguen. Pero algo pasa. Los médicos, hay médicos que sí lo están diciendo. Sí. Esto no es normal, no es como te agarra el psicólogo del hombro y te dice en el hospital. Vos le decís, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a vos no? Es increíble, es un ardid muy simple para aplacar los ánimos, ¿no? Yo no puedo creer de que fallezca algún familiar, cruz diablo, un hijo, y que uno reaccione de una manera tan como que le tocó porque le tenía que tocar. No investigan, ni siquiera intentan investigar. Porque es la única manera de salir de esto, ¿eh? Y que no tengan miedo de que si esto se acaba, algo va a surgir para seguir viviendo. Que no solo por la soja vivimos. Algo va a surgir. Que no tengan miedo. Y que no le crean a los ingenieros agrónomos cuando hablan de que son fitosanitarios, son tóxicos, son venenos. Son sustancias preparadas para matar que no se disuelven. El ingeniero agrónomo muchas veces se considera un doctor, porque como da receta y todo de remedio, ahí está la confusión del respeto hacia la palabra del ingeniero agrónomo, que muchas veces minimiza y achica los dramas. Fabián, te agradezco nuevamente. No, por favor, yo a ustedes y estoy a su entera disposición por cualquier duda que... Vos sabés que vos acá tenés las puertas abiertas porque estuviste desde el principio. Y es bueno decirlo al aire que te lo jugaste desde el principio y eso para mí vale oro. Nunca te fuiste, siempre estuviste. Y te tengo como referente en esto porque fui una de las primeras personas que tocó el tema al aire. Nadie se animaba hasta ese entonces. Después quisieron imitarte, pero se quedaron en el camino, muchos de ellos. Esto es así. Gracias. Gracias a vos.